una de les mesures més polèmiques que, com diem, s'han donat a conèixer els últims dies i que forma part del pla de reformes que el govern ha enviat a la Unió Europea i és la implantació del peatge per l'ús de les carreteres, una qüestió molt sensible a la comunitat valenciana, tenint en compte que fa penes un any i mig es va alliberar la PSA després d'anys i anys de reivindicacions i ara tornarà a aplicar-se una tarifa pel seu ús. El de la PSA i les altres autovies, a partir del 2024, Según las previsiones. Me va a parar en los próximos minutos Jacobo Díaz, es director general de la Asociación Española de la Carretera. Señor Díaz, buen bon día, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Ustedes son partidarios del anuncio hecho eh, por el Gobierno. ¿Por qué motivos? Bueno, a nosotros nos parece que el debate es razonable abrirlo. Hay un problema de déficit estructural del estado de conservación de la red de carreteras que no se puede cubrir racionalmente con los presupuestos actuales. Hay unos compromisos internacionalmente adquiridos de reducción de, de las emisiones de CO2 que es imposible que se puedan cumplir si no hay una modificación de la, de la movilidad por, por carretera y nos parece que el debate es razonable. Eh, que se abre, ¿no? probablemente la, la, la situación en la que estamos es que, he leído un titular hace un rato que, que me parecía oportuno ¿no? estamos buscando una solución tecnocrática a un problema político, ¿no? nosotros lo que buscamos es que se abra el debate y que plantemos eh, un poquito más es decir, nosotros no, no nos gusta exactamente el planteamiento que, que está haciendo en este momento el, 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 el gobierno, nos parece que se puede dar algún paso más de tal manera que se pueda plantear un escenario eh, más asumible por parte de todos los ciudadanos ¿A qué se refiere? ¿Cómo bueno, debería nosotros, ser ese, ese, ese planteamiento más asumible? Sí, nosotros definimos un, un concepto que, que, que se llama bono, bono de movilidad. Nosotros lo que decimos es que sería razonable que, que un gobierno planteara a todos los ciudadanos que todos los ciudadanos, por pagar sus impuestos, tienen derecho a un determinado bono de movilidad en todas sus carreteras. Pongamos, por ejemplo, 10.000 kilómetros, que es el, el número medio de kilómetros que hace un ciudadano español. ¿no? Y se le puede explicar también que a partir de esos 10.000 kilómetros, pues sí se puede entender que puede hacer un sobreuso de esa infraestructura y, por tanto, se le va a pedir que ayude a su mantenimiento. ¿no? Por tanto, nosotros lo que decimos es que haya una, un determinado número de kilómetros de gratuidad y a partir de ese determinado número se pueda, se pueda empezar a cobrar por esa, por esa movilidad. De, de entrada, lo que so, lo solucionamos es que Prácticamente un 40 o un 50% de la población nunca se vería afectada por este eh, procedimiento y a partir de ahí se podrían modular diferentes escenarios para que encajaran todos y en particular yo creo que hay que encajar también al transporte de viajeros y de, me, y de mercancías. ¿no? y Por tanto, pues, se pueden plantear alternativas como sean distintos precios en hora pico en hora valle, que sean zonas donde se pague, zonas donde no, que se pueda hacer una gratuidad nocturna, es decir, modular todo un conjunto eh, de soluciones para que eh, los costes no recaigan directamente. Eh, sobre el 100% de los ciudadanos que usan las carreteras, sino que se eh, cae, recaigan sobre aquellos que más lo usan y por tanto se puede interpretar que son los que se benefician de ella. Uh -huh. También se puede dar el caso de que haya trabajadores que mm, necesiten utilizar las carreteras a diario para ejercer su trabajo. Sí, es, in, es indudable que, que puede darse la situación. Eh, evidentemente, cuando uno recauda con esta. Finalidad, básicamente, se busca en primer lugar que toda la recaudación sea finalista y a partir de ahí lo que dice la normativa europea de que quien usa paga y quien contamina paga es que la reversión de esa de esa, de esa recaudación deba ir a la mejora global del transporte por carretera. La mejora del transporte público, sin duda, puede ser uno de los elementos que pueda compensar este tipo de situaciones. Es evidente que no es una situación que desde el minuto cero satisfaga a todos. Puede haber eh, situaciones que, que puedan eh, complicarle la vida a muchos ciudadanos, pero entendemos que se pueden arbitrar soluciones casi para, para casi todos. Uh -huh. eh, una de las cuestiones que también, de momento, el Gobierno no ha explicado claramente cómo se implantará este peaje. Hay eh, apuntes, pero no se ha determinado. Lo que sí que se comenta es eh, simplemente, por ejemplo, la posibilidad de eh, aplicar una tarifa de, por ejemplo, un centímetro, un céntimo de seguro por, por kilómetro. ¿Cómo verían esta? Esta apuesta, porque si no hay contrapartida, será un, una tasa, digamos, injusta en el sentido que, por ejemplo, no se tiene en cuenta el nivel de renta. Sí, en ese sentido no, no tiene una, una proporcionalidad como, como algunos de los impuestos. Es evidente que muchos, muchas tasas en nuestro país no tienen esa, esa proporcionalidad. En principio el, el Gobierno no ha explicado exactamente cómo se plantearía. En un sistema progresivo como está planteando con el escenario 2024 parece que lo razonable, si pretenden empezar por el, mundo de, por el sector de, la, de las autovías, sería mediante, mediante pórticos, ¿no? mediante pórticos que controlen las, las matrículas de los que pasan y si tienen o no un distintivo que le habilita para pasar por ese, por ese pórtico y algún sistema de control de cámaras de grabación para evitar el, el, el no uso. ¿no? A partir de ahí, nosotros creemos que puede haber un problema de, de transferencia de, de, de movilidades a carreteras de menos calidad de diseño y, por tanto, desde un punto de vista de la peligrosidad más complejas, y que sería, sería malo. Y, por otro lado, entendemos que con esos modelos pues no permitimos eh, optimizar una oferta que es la que es, ¿no? Y nosotros creemos que es el momento oportuno para incorporar un poquito más de tecnología. Estamos hablando de incorporar un, un sensor, un, un, un terminal enmarcado en cada vehículo que pueda ser controlado con sistema satelital y a partir de ahí, pues, permitir un control absoluto de toda la movilidad, pues, eh, oscureciendo el porcentaje de territorio en el que no se tenga que aplicar este modelo y dejando eh, a la vista a aquellos itinerarios por los que se considere que se debe aplicar esta, este, este pago. ¿no? Y nos parece que es un modelo exportable, que es un modelo explicable, que es un modelo modulable, que es un, que es un modelo que se puede negociar anualmente o, o mensualmente en función de los intereses de todo. Yo creo que el número no es tanto decir si vamos a pagar un, un céntimo dos o cinco. Yo creo que el, el número debería hacerse al revés. ¿Cuál es la cantidad que se pretende recaudar con el, con el modelo y luego optimizar? al mínimo coste para que sea lo menos oneroso para el ciudadano. Y no, no piensan ustedes que esta medida de alguna manera lo que va a hacer es volver a expulsar de las carreteras, digamos, mejores, de las autovías a las personas que no quieren hacer uso de ellas por el hecho de, de no tener que pagar y, y lo que supone también no porque las carreteras digamos secundarias o, o no las autovías son más proclives a por ejemplo sufrir accidentes de, de tráfico no es una manera de expulsar a las a estas personas de esas autovías Sí, en, en un planteamiento en el que, en el que solo se contempla el, el pago en las autovías sí podría darse esa situación. El modelo que nosotros planteamos con este modo de este bono de movilidad eh, abarca la totalidad de carreteras, ya no solo la red de autovías y la red convencional del Estado, sino las redes de las comunidades autónomas y las redes de las diputaciones provinciales. ¿no? Con un sistema satelital de, de gestión tendríamos la posibilidad de controlar todas las movilidades y, repito, definir en cuáles aplica. Un, un, un recargo y en cuáles no aplica ese recargo. ¿no? Un modelo que aplique solo a la red de alta capacidad por la que pasa el 55% de la movilidad en nuestro país sería una mala noticia que un porcentaje determinado de esa movilidad se vaya a, cara, a, re, a redes de carreteras de características eh, menores, eh, menor, me, menor calidad de diseño, con más complejidad de, de gestión y, por tanto, con índices de peligrosidad mayores. Por tanto, creemos que, que hay que buscar. Modelos que eviten ese tipo de, de trasvases a, a carreteras de inferior categoría. Y para acabar, señor Díaz, en la comunidad valenciana hemos tenido que pagar 40, 40 años por una autopista y a los dos años de liberarla prácticamente se vuelve a implantar un peaje. ¿Entiende que hay un sentimiento de agravio aquí en la comunidad valenciana con respecto a otras comunidades? Bueno, toda la, todas las comunidades que, que han tenido o que tienen. Puede estar pensando en Cataluña, puede estar pensando en Galicia, eh, redes, porcentajes importantes de redes de, de peaje pues tienen un cierto nivel de, de agravio. ¿no? Hay que explicarles también a todos los ciudadanos que lo que han tenido también es disfrutar de una carretera 40 años antes o 20 años antes probablemente de que lo hubiese tocado en un programa de inversión de carreteras de vías gratuitas con, con, los, con gobiernos posteriores. No Por tanto, bueno, aquí hay un, un modelo. En el, que, en el que se están liberando lo, los peajes. La decisión de la Administración es liberar todos los peajes que, que lleguen a su, a su conclusión, no relicitar esas, esas concesiones. Y a partir de ahí pues hay que esperar a que vayan eh, levantándose todas las, todas las barreras. Y por el camino, pues sí es cierto que puede darse la situación de que después de disfrutar un año, dos años, seis meses de esta situación, se aplique un, un, un pago que en cualquier caso eh, entendemos que debe ser sensiblemente menor de los pagos de, la, de las autopistas de peaje. ¿no? En realidad lo que se está planteando en estas circunstancias, y debe quedar muy claro, es un pago para el mantenimiento. ¿no? En ningún caso se está eh, buscando un sobrepago, una reconstrucción de la infraestructura, sino eh, mantener las infraestructuras con las que nos hemos dotado con un nivel de calidad adecuado para la movilidad segura de personas y mercancías por nuestras carreteras. Muy bien, Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de la Carretera, eh, gracias por estar en las noticias del Matí y contarnos la versión de esta asociación respecto a ese peaje que tiene previsto implantar el gobierno español. Gracias y, bon y buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.